¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Vértice. Bienvenidos a Subtelevisión Comarcal. Bienvenidos a Comarcal Televisión, donde un miércoles en más vamos a tener unos minutos por delante para analizar la actualidad, la última hora que nos deja la comarca del Valle del Guadentín en clave política, en clave económica y también pues, en diferentes asuntos que nos deja la última hora a nivel nacional e internacional. Como siempre, en el segundo bloque, pues con los habituales contertulios, con esa mesa debate, mesa coloquio, para analizar cuáles son algunos de los asuntos más relevantes. En primer lugar, nos acompaña ya en el plató de Comarcal Televisión el alcalde de la ciudad, José Mateos, que hoy ha hecho balance, valoración de lo que han sido los tres primeros años de la legislatura por parte del equipo de gobierno. José Mateos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sobre todo de cara a un año que va a ser intenso, un año en el que va a comenzar la carrera electoral, esas elecciones municipales del año 2023. Antes de hacer valoración y antes de hablar de cuestiones importantes, me gustaría también preguntarle por un asunto de última hora, como es la declaración que están prestando los ganaderos en el juzgado. ¿Qué valoración le merece? Hablaba en las últimas horas también de que le parece sorprendente, ¿no?, el que se vean apoyados por algunas fuerzas políticas. Bueno, la verdad es que ha sido un hecho importante en estos tres años, ¿no? Aquí, lo que sucedió a principios de año en el pleno que se iba a celebrar en enero. Y yo lo que quiero es respetar la actuación de la justicia. Es una cuestión que ya está en vía del juez, en vía judicial, que se están tomando declaraciones y ya pues será ahí donde se deriven las correspondientes responsabilidades, si hubiera alguna, ¿no? Hombre, a mí yo sí quiero dejar una cosa clara, y es que lo que se ha demostrado es que todo lo que le dijeron, todo lo que se manipuló, todo lo que se dijo, todo lo que se desinformó en palabras propias de los ganaderos, pues se está demostrando que era mentira, ¿no? Yo he podido hablar con bastantes de ellos, de los que participaron en aquel hecho, y nos decían que es que les habían dicho que si se aprobaba eso tal cual, esa modificación del plan general tal cual en el pleno, pues que poco más que al día siguiente le íbamos a cerrar toda la granja de todas las ganaderías, es decir, no solo porcino, sino vacuno, caprino, ovino, etc. Y eso fue lo que les hizo soliviantarse, enfadarse, cabrearse, ¿no? Pocos días después de suspender el pleno por el asalto, se llevó al pleno, a otro pleno, la misma moción, sin mover ni una coma. Han pasado prácticamente cuatro meses y no se ha cerrado ni una sola explotación ganadera, ni porcina ni de otra ganadería. Con lo cual, lo que le dijeron se está demostrando que no era verdad, ¿no? Hubo esa manipulación, esa desinformación, esa intoxicación y se generó un problema que a mí lo que más me duele, lo que pasado está, ¿no? Pero a mí me duele y me dolió mucho la imagen que dimos de Lorca en toda España y en Europa. Vinieron televisiones de la BBC inglesa o televisiones incluso alemanas o de Bélgica a interesarse por lo que pasó, ¿no? Todos los medios nacionales, de todas las tendencias, y Lorca es mucho más, somos mucho mejor de lo que pasó, de la imagen que dimos, y por lo tanto yo espero que se depure la responsabilidad si es que finalmente hay alguna, y me sorprende pues, que efectivamente haya partidos políticos como Vox o como PP, no que no apoyen a los ganaderos, que tienen que hacerlo, pues como lo hacemos todos, sino que apoyen un hecho, que vayan allí a apoyar un hecho que puso a Lorca en la picota nacional por una mala imagen, ¿no? Yo creo que nos tiene que servir para aprender. Y lo que tiene que servir para aprender y es no manipular a los ciudadanos, no aprovecharse de sus miedos, no aprovecharse de su situación. La ganadería está pasando un momento complicado, no por lo que pase en Lorca, sino a todos los niveles, por la subida de los precios del carburante, de la energía, de los piensos, por la diferencia de precios entre sus productos y cómo se venden, y por lo tanto no debemos aprovecharnos de la desesperación de la gente para montar un lío y sacar un rédito político. Era una de las cuestiones de última hora que había que analizar. Haciendo balance de los tres años, ¿qué balance, qué valoración puede hacer de estos tres años que lleva al frente del equipo de gobierno? Sí, hoy se cumplen precisamente estos tres años, ¿eh? Precisamente tal día como hoy hace tres años hubo un cambio de gobierno después de 12 años de otro equipo de gobierno. Y hombre, y Lorca, nosotros entendemos que Lorca está mejor ahora que hace tres años. Y eso a pesar de haber vivido una pandemia mundial, una pandemia que nos sorprendió a todos, que no sabíamos cómo luchar ante ella, que todos los que teníamos alguna responsabilidad estábamos perdidos porque no se conocía nada igual.
Y Lorca estuvo a la altura. Lorca estuvo a la altura, no hablo del ayuntamiento, hablo del municipio, de la ciudad, de los barrios, de las pedanías, ya que hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para pasar esa pandemia salvando el máximo de vidas posible y haciéndolo lo mejor posible, ¿no? Yo quiero recordar que en Lorca fuimos pioneros en muchas cosas. Primero, en abrir el estadio Francisco Ortiz Carrasco para que los camioneros en aquellos días que no tenían dónde repostar ni dónde descansar pudieran tener un área de descanso. Fuimos los primeros en, y casi los únicos en la región de Murcia, en poner en todos los colegios, en cada una de las clases de las aulas, de los colegios y de los institutos, los famosos filtros EPA para ayudar a un entorno más seguro. Y fue un éxito total, tanto la toma de pruebas PCR, las instalaciones, como el proceso de vacunación, que tenemos más del 90% de vacunados en Lorca. La pandemia fue nuestra prioridad durante 2 años, y lo que ha hecho ha sido, eso es verdad, es cierto, ralentizar algunos de los proyectos que tuvimos que aparcar, porque lo primero era salvar vidas y lo primero era la salud de los lorquinos y las lorquinas. Pero eso no es óbice para que hayamos seguido haciendo cosas y consiguiendo cosas, ¿no? En materia de gestión pura del ayuntamiento tenemos las mejores cifras económicas en los últimos 20 años, ¿no? Con el menor número de deudas, el menor número de cifras de endeudamiento. Y los proveedores, cualquiera que le factura al ayuntamiento, cobra en menos de 13 días, cuando todo es sabido que antes, para cobrar una factura en el ayuntamiento, había que esperar muchos días. Tenemos unas cifras de paro por debajo, somos la única ciudad de la región de Murcia, la ciudad grande de la región de Murcia, que tiene el paro por debajo del 10%, que hemos aumentado en empleo de carácter industrial. Y además lo hemos hecho sin dejar atrás a los más vulnerables, ¿no? A las familias que más lo necesitan. Se está haciendo una labor encomiable desde servicios sociales, desde la Concejalía de Diversidad, para que todos aquellos que lo han pasado peor y que están sufriendo las consecuencias ya no sanitarias de la pandemia, sino también las consecuencias económicas de la crisis que ha venido asociada, estén con sus necesidades básicas atendidas. Estuvimos muy pendientes de los hosteleros y de los comerciantes durante lo peor de la pandemia, y todo ello sin renunciar a las infraestructuras que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 3 años. Infraestructuras importantes, algunas de ellas que están ya en su recta final. ¿Qué nos puede decir precisamente de esas infraestructuras? Ronda Central, alguno del patrimonio, rico patrimonio que tiene la ciudad de Lorca, o por ejemplo la rotonda de San Antonio, ¿no? ¿Cómo está la situación esa de la rotonda de San Antonio? Sí, la rotonda de San Antonio, quiero recordar que era un proyecto que ya demandábamos en la legislatura anterior, ¿no? En el mandato anterior, cuando estábamos en la oposición, se nos tildó poco más de que estábamos locos, de que eso era imposible hacer un paso inferior en San Antonio porque era una caída libre, según se decía, y ahí está. Ahí está hecho la parte importante, que es el paso inferior. Es cierto que lleva un retraso la parte superior, la está gestionando la Comunidad Autónoma de Murcia, y estamos colaborando con ellos para que se pueda acelerar y reiniciar las obras lo antes posible. Creo que a lo largo de este verano se van a reiniciar las obras para la terminación tanto de la fuente, que se va a hacer cargo el Ayuntamiento de Lorca, como de los distintos accesos, para que esté a pleno rendimiento lo antes posible. Y otras grandes infraestructuras que se encontraban paralizadas o inexistentes. El AVE, el corredor mediterráneo, ya está trabajándose en Lorca. En el tramo de La Hoya a Lorca, va a su paso por Tercia, ya se pueden ver las obras, ya se pueden ver los grandes pilares que van a sostener ese viaducto, ¿no? Esa solución que se ha dado para que no partir a la pedanía de Tercia en dos. Ya se está trabajando en el AVE, ya se está redactando el proyecto del soterramiento del ferrocarril en Lorca, en el que hay una ampliación de un 15% del soterramiento, y vamos a seguir pendientes para ampliarlo lo máximo posible. Y también está el AVE adjudicada la obra del AVE y el corredor mediterráneo hasta Pulpí, ¿no? Con lo cual se está avanzando después de muchos años de abandono o de paralización de esas obras. El Palacio de Justicia, que va a ser en nuestro casco histórico, nuestro maltrecho casco histórico que tanto necesita y que estamos trabajando en ello, una inversión de 16 millones de euros del Ministerio de Justicia, nos visitó la ministra. Tenemos también pendiente, terminando, en fase de terminación, tanto el coso de Sutuyena, el espacio multiuso de la Plaza de Toros de Sutuyena, y también IFELOR, que queremos que estén terminados ambos a final de año o principios del año que viene. Otras actuaciones, ¿no? La rehabilitación de la ermita de San Lázaro, calle Avellaneda, Jerónimo Santa Fe, que se ha terminado hace bien poco, y por tanto también estamos terminando infraestructuras también en las pedanías, ¿no?
durante carreteras como el Camino de la Condomina, un pabellón multiusos en La Paca, apertura de nuevas calles de acceso, por ejemplo, al colegio del consejero, que había que hacer por una rambla, o un espacio lúdico en La Campana, por poner algunos de los ejemplos que estamos haciendo. Con lo cual, estamos pendientes de esas infraestructuras que o bien estaban paralizadas o bien estamos terminando. El tramo 3 de la Ronda, una obra de 9 millones de euros, cofinanciada por la CARM y por el Ayuntamiento de Lorca, una obra que va a ser importante para dar continuidad a la Ronda de Circunvalación, salvando el puente de la Torta, o el vial de los Barrios Altos, que nos va a servir también para vía de escape, de evacuación y de circunvalación de la ciudad en el entorno del castillo, para facilitar el acceso rodado y peatonal a los Barrios Altos de Lorca. Ha hablado del corazón de Lorca, ha hablado del centro de la ciudad, ese casco histórico, bueno, ese plan director, esa redacción que está ya prácticamente finalizado con esa empresa que está contratada y que va a ver a luz a principios de julio. Sí, es verdad que ahí nos pusimos manos a la obra desde el Ayuntamiento de Lorca, la Comunidad Autónoma, a través del Info y también la Cámara de Comercio y CECLOR, y se está redactando ese plan director, que lo que nos tiene que decir es qué hace falta, cuál es el camino y priorizar las actuaciones, ¿no? Nosotros hemos hecho actuaciones concretas en el casco histórico, la aprobación del Palacio de Justicia, la rehabilitación de la cárcel o la nueva plaza frente a San Patricio de aparcamiento, que había unas vallas que estaban años valladas y que no podía utilizarse, por poner solo algún ejemplo concreto, pero hace falta tener un plan integral, un plan que aborde el casco histórico desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista comercial y también desde el punto de vista social, y en ese plan de conjunto, pues que se aborden cuáles son las necesidades, ponerlo negro sobre blanco, cuáles son las alternativas y cuál es la vía y la financiación que tenemos que seguir. Valoración, balance de estos tres años, que el Partido Popular ha catalogado como que son tres años en los que la ciudad ha retrocedido. ¿Qué mención le merece también esas declaraciones por parte del portavoz indicando que Lorca se ha convertido en una ciudad dormitorio? Bueno, una ciudad, si fuera verdad, que no es verdad, si fuera verdad, una ciudad dormitorio no se convierte ni en un año ni en dos, se convierte durante muchos años. Y hay que recordarle al Partido Popular que ellos estuvieron gobernando durante 12 años, con lo cual, si es verdad lo que han dicho, que no lo es, gran parte de la culpa de que Lorca fuera así sería de ellos, que han gobernado 12 años, nosotros llevamos 3. Pero es que no es cierto, es que Lorca es una ciudad viva, Lorca es una ciudad en la que desde que estamos gobernando y una vez que nos ha dejado la pandemia, está llena de eventos culturales, de eventos de ocio, de conciertos, de música, de eventos de danza, de exposiciones y espectáculos en la calle. Yo me siento muy orgulloso de Lorca, me siento de verdad muy orgulloso de Lorca, muy orgulloso de ser lorquino y muy orgulloso de la ciudad, de los barrios y de las pedanías que tenemos. Y aquellos que están siempre criticando y poniendo, arrastrando el nombre de Lorca por el suelo, viendo a ver si hay un matojo en un sitio o un agujero en tal sitio para ir allí con las cámaras de televisión o con las cámaras de vídeo a ver si está toda la calle arreglada y solo se fijan en el matojo. Esos que van tirando y arrastrando el nombre de Lorca, flaco favor le hacen a Lorca, a los lorquinos y a las lorquinas. ¿Que Lorca necesita, tiene cosas por mejorar? Por supuesto. No hay ninguna ciudad que no tenga cosas por mejorar. Pero que tenemos una ciudad, unos barrios y unas pedanías que nos podemos sentir orgullosos de lo que tenemos, seguro. Y yo como alcalde me siento todavía más orgulloso de cómo hemos afrontado la pandemia, de cómo estamos saliendo de ella, de cómo estamos dando lecciones de superarnos día a día. Hemos superado esta pandemia, inundaciones también con las danas de 2019, los terremotos que lo estamos culminando ya las obras del terremoto. Y por lo tanto, yo creo que estamos para hacer Lorca más grande, para hacer que Lorca sea una ciudad donde se quiera vivir, donde una ciudad amable, una ciudad que nos guste pasear, que atraiga gente. Tenemos pendientes grandes proyectos como es la universidad. La universidad para Lorca tiene que ser también un foco de conocimiento, un foco de atracción de jóvenes, un foco de atracción de personas que se queden aquí a vivir. Tenemos que apostar también por la universidad, que va a regenerar todo el entorno de San Cristóbal y Los Ángeles. Y por lo tanto, Uno cuando es lorquino, igual que se dio esa mala imagen que he dicho al principio a nivel nacional con el asalto al pleno del Ayuntamiento de Lorca, lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro y presumir de ciudad. Presumir de ciudad no quiere decir presumir de ser lorquino, presumir de ser de La Paca o de Zarzadilla de Totana o de Ramonete o de Almendrico o del barrio de San Cristóbal o de San José. No significa no reconocer cuando tengamos algún problema, que lo tenemos,
pero significa que entre todos podemos salir, podemos solucionarlo, y en este caso el ayuntamiento también, con su alcalde a la cabeza, el equipo de gobierno, tiene la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible. Pero que hacemos que todo es malo, no. Y esa visión que tienen algunos, esa visión, no sé cómo calificarla, apocalíptica, ¿no? Como que parece que Lorca se hunde, que Lorca es una ciudad insegura, que Lorca es una ciudad sucia, es que es mentira. Es hacer daño a Lorca y hacer daño a los lorquinos y a las lorquinas. Lorca es una ciudad segura, las estadísticas están ahí, una de las ciudades más seguras de España, de más de 50.000 habitantes, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es vender en positivo Lorca para hacerla atractiva a los que estamos aquí y a los que puedan venir de fuera. ¿Cuáles son algunos de los asuntos importantes de cara a este año? ¿Cuáles son esos apuntes en rojo que tienen señalados desde el equipo de gobierno para este próximo año? Bueno, en primer lugar, la terminación de las infraestructuras que están pendientes, ¿no? De las que hemos hablado, ¿no? Terminar la ronda, el tramo 3 de la ronda, terminar el auditorio, terminar la ronda de evacuación de los barrios altos, seguir exigiendo a la Comunidad Autónoma de Murcia que construya la autovía Lorca-Caravaca para vertebrar todas las pedanías altas, seguir trabajando en la consecución de proyectos europeos, de los fondos Next Generation del Gobierno de España, en los que ya hemos obtenido entre todos los proyectos unos 9 millones de euros y aspiramos, hemos solicitado importes por otros 11 en materia turística, en materia de rehabilitación de edificios, en materia de atención a la población vulnerable y, por supuesto, seguir dando vida a Lorca, ¿no? Lorca, hemos pasado de 2 años de pandemia y 12 años anteriores de equipo de gobierno anterior, donde en materia de cultura y de ocio desapareció el Lorca Rock, desapareció el Festival Espirelia, desapareció la Semana Cinematográfica y ahora, como se puede comprobar, incluso en verano, es raro el día en el que no hay una actividad, ¿no? Además, varias actividades a la vez, música, teatro, la programación del Teatro Guerra, conciertos, desfiles, una Lorca y sus pedanías es una ciudad viva, es un municipio vivo y tenemos que seguir dándole esa actividad, ¿no? Esa actividad para que no solo lo disfrutemos los lorquinos, sino que gente del resto de la región de Murcia, del resto de la provincia cercana de Almería, vuelva a tener a Lorca como un referente en el ocio, como un referente en el comercio, como un referente a la hora de la prestación de servicios. Que Lorca sea esa capital subregional que poco a poco ha ido perdiendo durante los últimos años y nuestro empeño, el empeño del equipo de gobierno, es recuperar ese brillo de Lorca que era referente, ya no solo, como digo, en la región de Murcia, sino también con los municipios vecinos de la provincia de Almería. Alcalde, sabemos que la sanidad es un tema regional que compete al gobierno autonómico, pero ¿qué líneas, qué trabajos se van a realizar en tema también sanitario? Hemos visto hace pocos días esas manifestaciones que se están llevando ya a cabo en algunos centros de salud para evitar el cierre de esos consultorios ahora de cara al verano. La Federación de Asociaciones de Vecinos también ha indicado que va a seguir realizando esa serie de manifestaciones. ¿Cuál es la línea de trabajo que se va a llevar en tema sanitario? Pues tenemos que ser muy exigentes, muy, pero que muy exigentes. Hace unos días salía una noticia a nivel nacional en la que decía que la sanidad de la región de Murcia es la peor valorada de todas las sanidades de las 17 comunidades autónomas, es decir, la peor de España. Y el área 3 de salud, en la que está Lorca, con otros municipios como Águilas, Puerto Lumbreras, Totana o Aledo, estamos a la cola de la región de Murcia, es decir, estamos a la cola de la cola en materia sanitaria. Tenemos las listas de espera más grandes, más largas de toda la región de Murcia. Hay especialidades que tardan 400 días, más de un año, en ser atendidas. Se van a cerrar los consultorios médicos en las pedanías, precisamente cuando más falta hacen, porque en verano en pedanías no hay ese éxodo a la playa, sino que la gente se mantiene, mucha gente además, mayoría de gente mayor, de cierta edad, que necesita esa atención sanitaria y que se quedan sin su médico de cabecera, ¿no? O sin su enfermero. Vamos a ser muy exigentes para que se doten de médicos suficientes, de medios humanos necesarios, ya no solo médicos, sino personal sanitario en general, al Hospital Rafael Méndez, donde hay numerosas vacantes que no se cubren mes tras mes, con lo cual, si en vez de haber 3 dermatólogos para 200.000 habitantes, que es todo el área 3, hay solo uno, pues tiene el triple de trabajo y, por lo tanto, las listas de espera se alargan y se alargan y se alargan. Y vamos a hacer, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena como hacemos siempre. Hemos hecho obras en todos los consultorios para adaptarlos a la normativa COVID, para que estén todos adaptados y, por supuesto, también vamos a hacer un esfuerzo especial para que el Centro de Salud de San Cristóbal, que ya estamos tramitando la puesta a disposición del terreno, que no era fácil, que se vendió hace unos años que ya estaba hecho y no era verdad porque había que hacer un trámite
al estar en zona inundable, había que hacer un trámite muy complicado que hemos conseguido desatascar, que íbamos caminando, y por lo tanto la sanidad preocupa mucho a los lorquinos y a las lorquinas, da igual de izquierda, de derecha, de pedanías o del centro urbano, y desde el Ayuntamiento de Lorca tenemos que exigirle a la Comunidad Autónoma de Murcia que cumpla con sus objetivos y que en Lorca tiene que haber una sanidad digna. Y yo espero que el resto de grupos de partidos políticos también se sumen a esta reivindicación, porque una sanidad digna y una sanidad acorde a la categoría de Lorca da igual del partido que sea. Si en Murcia ahora mismo está gobernando el Partido Popular, hay que exigirle todos a Murcia que haga un esfuerzo para que el Área 3 de Salud se dote de los profesionales y de los medios necesarios para poder atender con un mínimo de dignidad a todos los pacientes. Durante estos tres años, además, se ha estado trabajando con presupuestos prorrogados, un hándicap para el equipo de gobierno. ¿Se han mantenido ya algunas negociaciones y reuniones con Izquierda Unida Verdes, por ejemplo? ¿Cómo está esa situación? Sí, efectivamente, esa ha sido otra de las dificultades, de las piedras en el camino que hemos tenido para poder gestionar Lorca, ¿no? O sea, al margen de la DANA, al margen de la pandemia, además, estamos con unos presupuestos de 2019... pues poco tiene que ver la Lorca de 2022 con la Lorca de 2019, con una pandemia mundial por medio, ¿no? Por lo tanto, nuestra intención es aprobar unos presupuestos propios, unos presupuestos adecuados a lo que queremos de Lorca, una Lorca que avance, a una Lorca que sea una ciudad amable, una Lorca moderna, una Lorca accesible, y para ello pues lo que necesitamos es apoyo en los presupuestos. Es verdad que estamos manteniendo conversaciones con el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que están muy, muy avanzadas, y que esperemos que en poquitos días pueda cristalizar un acuerdo de presupuesto, que además queremos hacer extensivo también al resto de grupos de la oposición, ¿no? Que Lorca necesita unos presupuestos de 2022 es evidente. Por lo tanto, ahora toca ser responsables, mirar por Lorca, por los lorquinos y por las lorquinas, mirar por las pedanías, mirar por los barrios y apoyar unos presupuestos para que podamos ejercer aquellas inversiones, aquellas actuaciones, aquella modernización de infraestructuras que necesita Lorca y que no podemos hacer porque los tenemos de 2019. Yo creo que la oposición, tanto Partido Popular como Vox y Partido Popular, tienen que elegir entre fastidiar al equipo de gobierno y a la misma vez fastidiar a toda Lorca, o arrimar el hombro, ser responsable por una vez y apoyar unos presupuestos que, a buen seguro, visto desde el punto de vista objetivo, van a ser los mejores presupuestos posibles para Lorca. ¿Confía, por lo tanto, en que pueda salir adelante? Yo tengo confianza en que pueda salir, ¿no? Como se dice en el argot taurino, hasta el rabo todo es toro. Yo creo que vamos por el buen camino para poder dialogar. Estamos avanzando en el diálogo para poder aprobar unos presupuestos, los presupuestos que Lorca necesita para terminar las infraestructuras, seguir dándole vida a nuestras plazas, a nuestros parques, seguir mejorando las infraestructuras, y por lo tanto espero que en poquitos días podamos tener buenas noticias. Fondos Next Generation será una de las partidas importantes, he hablado anteriormente de ellos, en lo que se está trabajando, incluso se ha puesto una oficina para que algunos de esos fondos vayan a recaer en Lorca. ¿Cuáles son algunos de los proyectos grandes que tiene para este próximo año? Sí, los fondos Next Generation que gestionó y que acordó el Gobierno de España con la Unión Europea, que se están gestionando o bien directamente desde el Gobierno o bien transfiriendo los fondos a las comunidades autónomas para su distribución, suponen una oportunidad para todos los municipios y también para Lorca, ¿no? Como he dicho anteriormente, hemos obtenido ya 9 millones de euros procedentes de estos fondos, 4 millones para rehabilitación de viviendas, que se va a articular a través de parte de ella, a través de Subilor, de la empresa Subilor, para ayudar a las familias a obtener esos fondos de mejoras de accesibilidad y de eficiencia energética. También más de 2,5 millones para la modernización de las infraestructuras turísticas, 880.000 euros para la mejora de la digitalización de personas vulnerables, 500.000 euros para mejora del empleo para titulados lorquinos, jóvenes titulados que puedan tener su primera experiencia profesional que sirva de experiencia y puedan llegar al mercado de trabajo ya con experiencia, o la mejora del transporte público, ¿no? Pero es que hemos pedido más. Estamos pendientes de las obras de rehabilitación también para la cárcel, un edificio emblemático, un gran edificio de casi 4.000 metros en el centro, en el casco histórico, la mejora del centro cultural, la renaturalización de la Rambla de Tieta, es decir, el tramo que va hasta desde la rotonda de la carretera de Águila, de la autovía de Águila, toda esa zona paralela
al tramo 4 de la ronda, la avenida José López, alcalde José López Fuentes, para hacer ahí un gran espacio verde, y todo ello pues se está luchando desde esa oficina que se creó, una oficina específica de captación de fondos europeos que está dando resultados, o sea que vamos a esperar a ver entre lo que hemos obtenido y lo que vamos a ir obteniendo. Son complicados porque todos los ayuntamientos de España, todos los ayuntamientos de la región de Murcia, competimos por esos fondos, ¿no? Y hay que presentar buenos proyectos y de momento vamos por buen camino. Uno de los asuntos en los que también están trabajando en las últimas horas y lo vienen realizando en las últimas semanas son las zonas de flujo preferente. Desde el ayuntamiento se va a solicitar un estudio, ¿no?, para analizar todas y cada una de esas zonas que han sido aprobadas por la CHS, por la Confederación Hidrográfica. Sí, es una cuestión que nos preocupa. Nos preocupa porque entendemos el espíritu de las zonas de flujo preferente, es decir, la zona de flujo preferente es que es aquella zona por donde cuando hay una avenida de agua, ha pasado el agua alguna vez, ¿no? Siempre hemos oído decir que es recurrente en Lorca, que claro, como se ha dejado construir en un sitio, como han dejado de construir una casa o han dejado de construir una instalación, una nave industrial, pues ahora llega el agua y lo que dice el dicho popular, ¿no? El agua viene con sus escrituras, ¿no? La zona de flujo preferente lo que quieren es delimitar por dónde pasa el agua para no dejar construir allí, para que cuando venga una avenida, que por desgracia vienen de vez en cuando en nuestra ciudad, pues no haya pérdidas materiales y humanas que pueda haber, ¿no? Ahora bien, lo que hay que hacer es delimitarlo bien y ver por qué sitios pasa el agua cuando haya avenida y por qué sitios no pasa. Nosotros entendemos que la Confederación Hidrográfica de la Segura ha hecho una interpretación demasiado amplia de la zona donde dicen que pasa el agua, que creemos que no es así, y por lo tanto desde el Ayuntamiento de Lorca lo que vamos a hacer es abrir oficinas de asesoramiento en las pedanías más afectadas, Torrecilla, Campillo, La Campana, etcétera, y asesorar a los vecinos para que vean cuál es su parcela, si está afectado o no, incluso asesorarles por si hay que presentar algún tipo de reclamación o alegación. Además, también vamos a encargar un estudio a una empresa especializada para que nos haga un análisis cartográfico, centímetro a centímetro, metro a metro, de por dónde pasa el agua y por dónde no, ¿no? Y por lo tanto, que esas zonas de flujo preferente se ajusten lo máximo posible. Y lo que sí pedimos, ahora hay un periodo de 3 meses para presentar alegaciones, y lo que sí pedimos es que precisamente pues no se juegue con la desesperación de la gente, con la preocupación de la gente. Estamos hablando de actuaciones que pueden, si no se hacen bien, perjudicar a personas, pero también si no se hacen pueden llevarse vidas por delante y propiedades por delante en caso de avenida de agua. Y por lo tanto tenemos que buscar el equilibrio entre que proteger la vida de las personas y las instalaciones, pero también la propiedad privada, para que se delimite como zonas de flujo preferente solo aquellas zonas por donde realmente pasa el agua, ya que cuando una parcela se denomina flujo preferente, se le limita mucho, no se le puede construir nada, por lo tanto afecta a la vida de las personas. Oficinas que va a poner el Ayuntamiento a disposición de los vecinos, como la que se puso también para las reclamaciones en cuanto a la línea de alta tensión Hinojar-Águilas, que se presentaron 3.700 solicitudes. Efectivamente, es el mismo modelo. Nos desplazamos funcionarios municipales a un local social o local de la mujer, un local público de la pedanía, en horario de mañana y también en horario de tarde, algún día por la tarde, para que todo aquel que trabaja por la mañana pueda tener esa facilidad y ayudar, ponernos de parte de los vecinos y de las vecinas, porque entendemos que hay que ajustar mucho a la realidad, a la delimitación de la zona inundable y de flujo preferente, al igual que nos hemos puesto de su parte en esa línea de alta tensión de Hinojar, que entendemos que debe haber trazados alternativos menos dañinos. Un año de cara a las elecciones, alcalde, ¿cómo se presenta el año? Va a ser movidito, ¿no? O hoy parece que va a ser caliente. Va a ser movido, va a ser intenso, va a ser ilusionante. Nosotros tenemos muchas ganas, mucha ilusión por terminar todos los proyectos que tenemos. Como digo, el último año además va a ser muy intenso porque algunas cuestiones que teníamos previstas terminar antes con la paralización de la pandemia, estos 2 años se nos va a ir juntando, acumulando la terminación de proyectos en las pedanías y en los barrios y en la ciudad en este último año. Estamos trabajando también en tener un buen proyecto ilusionante para Lorca, para los lorquinos. Y nosotros estamos contentos con la respuesta que estamos teniendo de los vecinos y vecinas de Lorca. Nos paran por la calle, que están muy contentos con la situación, nos paran también para decirnos, oye, hay que mejorar esto, hay que tener en cuenta esto, pero creemos que Lorca ha vuelto a brillar, ha vuelto a tener vida en las calles, ha vuelto a tener actividad comercial, actividad hostelera. Queda camino por delante,
Está claro que todavía nos queda mucho recorrido por delante, pero nosotros tenemos muy buenas sensaciones, muy buenas percepciones, y yo creo que los lorquinos y las lorquinas en las próximas elecciones, en este año que queda, que es muy largo, al final van a seguir confiando en nosotros porque están viendo que somos un equipo de gente trabajadora, de gente resolutiva, que recibimos a todo el mundo, que escuchamos a todo el mundo, que intentamos solucionar los problemas de los vecinos. Unos se pueden, otros no, pero mayoritariamente la gente, cuando ve un equipo de gente honrada, que trabaja, que escucha y que atiende a todo el mundo, pues lo valoran bien. Y nosotros creemos que esa capacidad de trabajo, esa capacidad de escucha y esa capacidad de resolución para ir adoptando acuerdos y llevando a buen término las obras y llevando a buen término las mejoras en la ciudad, pues al final, en este año tan intenso, va a ir cristalizando y van a ir culminando muchos de los proyectos, y esperemos que los lorquines y las lorquinas estén contentos con nosotros. Al final, aquí estamos de paso, aquí son los lorquinos y las lorquinas los que ponen y quitan, y habrá que esperar dentro de un año para ver quiénes seguimos o quién está. Un año importante electoral, en el que seguro que se van a tomar muchísimas decisiones importantes. Para ir finalizando, alcalde, ¿pendiente de las elecciones andaluzas o no? ¿Pendiente de lo que puede suponer a nivel político nacional? O... Bueno, siempre unas elecciones siempre influyen en otras, ¿no? Tienen un punto de influencia. Pero es verdad que las elecciones andaluces, pues cada comunidad autónoma pues tiene su idiosincrasia propia, sus circunstancias propias, y dependen de muchas circunstancias. Vamos a estar pendientes, porque lo que nos dedicamos a esto, pues queremos, nos gusta ver cómo está pendiente, pero lo que pueda pasar en Andalucía, pues poco nos puede influir a Lorca o a los lorquinos, más allá de que nos guste más o menos el resultado que salga, ¿no? Lo que está claro es que a todos los andaluces, pues, que acudan a votar, porque tienen que acudir a votar, que yo creo que es un derecho el votar, pero casi roza el que sea un deber. Yo creo que hay que votar siempre. Por supuesto, en una campaña electoral hay muchas opciones políticas, la nuestra, la del Partido Socialista. Yo espero que obtenga un buen resultado en Andalucía y que sea la ganadora, pero en todo caso, pues, desear suerte en las elecciones andaluzas a todos los contendientes políticos, y que al final, como va a pasar en Lorca dentro de un año, serán los andaluces los que decidan su futuro. Pues alcalde José Mateo, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche, hacer balance de estos 3 años y sobre todo pues a remarcar los objetivos más importantes que hay para este próximo año. Muchas gracias a todos. El alcalde de la ciudad, José Mateos, que ha sido el protagonista de este primer bloque en El Vértice. Estas cuestiones y otras muchas más las vamos a poner a debate, mesa, coloquio, a continuación, después de esta pequeña pausa.